Un día digo, se perra, ¿qué tal están? Bueno, antes de explicar de qué va a tratar el video de hoy, supongo que habrán visto algo diferente en mi pelo, así que les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Y pues resulta que hace un par de días mi mamá estaba pintando el pelo, y luego pasando por el baño me encontré el pocillo con un poco de tinte que había quedado. Entonces se me ocurrió la gran idea de agarrar y empezar a ponérmelo en las partes que aún estaban rubias. Entonces lo enjuagué todo y cuando lo vi estaba como que un marrón súper claro y dije, bueno, está bien, porque de todas maneras no había dejado el tinte todo el rato que uno tiene que hacerlo cuando se pinta el pelo. Solamente lo había dejado como unos 20 minutos, pero ahora me doy la sorpresa de que quedó así, prácticamente un color, no sé si se puede clasificar como un rubio muy oscuro o una especie de dorado, pero la verdad me ha gustado y creo que se ve bastante bien. Y bueno, yo no quiero hacer la introducción más larga, así que vayamos a lo que vinimos. Y es que vamos a reaccionar a la nueva canción de Ice Nine Kills. Y bueno, Ice Nine Kills es una banda de metalcore estadounidense, y una de las cosas que más resalta de ellos, y que en lo personal es la razón por la que a mí me gusta tanto esta banda, es que sus canciones, sus letras, sus videos están inspiradas prácticamente en películas de terror. Y es algo que a mí me encanta porque yo soy muy fan, no solo de las películas de terror, sino del terror en general. Y bueno, es la primera vez que les traigo una reacción de esta banda en el canal. Aunque hace poco sacaron una nueva canción que estaba buenísima y por imbécil no le hice reacción y les juro que me arrepiento. No saben cuánto, en serio. Pero hoy vamos a remediar eso reaccionando a esta canción que acaba de salir. Así que esto es Assault on Batteries, que está inspirada en la película de Chucky, la cual también me gusta mucho. Así que qué emoción y bueno, comenzamos ya. Ok. Ay, qué emoción. Ah, cierto, olvidé decirles que tengo un nuevo juguete. Ok. Me parece de que su voz está como que muy aguda para la edad que parece tener el niño ahí, supuestamente Sandy. Así que vamos a prestar atención mejor. Ok, le están trayendo a Chucky. Interesante. Ese es el good guy. Ok, me. Está gustando. Me encanta el peso. ¡Es Spencer! ¡O sea, el vocalista! Me encanta. Spencer se convirtió en enano. O sea, por su tamaño. ¿Pero por qué se queda el niño parado ahí? ¿Por qué no se va corriendo? ¿Por qué le he puesto esa voz de pito? O sea, se supone que tiene. Bueno, claro, se supone que Andy en la primera película tiene como que unos 6 años, ¿verdad? Pero ese niño lo vi un poquito más mayor. No sé. No logro captar quiénes son esos niños, o sea, no recuerdo si. O sea, era una referencia a otra película. Me encanta la letra. Dice, you will never grow up, you will never get past 6. Nunca crecerás, nunca llegarás a más de los 6 años. Me gusta mucho el coro. El. ¡Ah! Yo me sé el speech. Tiene que decir. Candela. Ya le pasó el alma, entonces. Me encanta. Oh.
Ah, cierto. Iba a decir que cómo está tan tranquilo cuando acaban de meter a su mamá, pero recordé que ella está poseído con el alma de Chucky, ¿no? Aún sigue, ¿verdad? Oh, sí, aún falta. En el video, al menos. Not only did this piece of shit kill his fiance, he does not have an original thought in his fucking head. Son la compañía de juguetes o algo así, ¿verdad? Kid Play and Chucky Norris doll. What a fucking hack. Original or not, he definitely hacked the hell out of his fiance. Bueno, se están burlando de cómo mataron a la mamá, tengo entendido. Now you guys know the drill. We got 48 hours to get something on this asshole or he walks. Now instead of worrying about what we don't have, o sea, me parece que son la compañía de juguetes y están viendo cómo encubrir esa noticia para que no se vayan a la mierda, que sepan de los juguetes. Pues, no sé. Qué divertido, es como que estamos reaccionando a un corto, pero le des el video musical. Y esa es la máscara que le cubría la mitad de la cara a Spencer y así que pareciera un muñeco. ¡Spencer! ¡Ahí está! Es hermoso, o sea, mírenlo. Es bellísimo. ¡Ay! Eso fue súper random y muy divertido. Me encantó ver a Spencer todo enano haciendo el muñeco. En sí me encanta que él es prácticamente el villano en todos sus videos. Estoy emocionada porque esta y la canción anterior que salió son singles para su próximo nuevo álbum. Y estoy emocionada porque va a ser The Silver Scream 2. Y es que su último álbum se llama The Silver Scream. O sea, el que va a salir ahora es la segunda parte. Y en The Silver Scream, bueno, todas las canciones tratan sobre películas de terror. Y los videos de ese álbum es como que una historia en la que Spencer va con un psiquiatra y le cuenta sobre sus sueños, que estaba por contar el final, pero prefiero no decirlo para no spoilear a alguien que tal vez no lo haya visto y lo quiera ver. Y bueno, creo que eso fue todo. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video, que espero que sea pronto. Y hasta la próxima.